Soy Carmen Ponce de la columna Monedero para TV CIMAC y hoy vamos a platicar de las políticas públicas y del informe que sobre las condiciones de pobreza que tiene el país dio el Consejo Nacional para Evaluación de la Política de Desarrollo Social en el periodo 2008-2010. De acuerdo a este informe, hay un plus o un crecimiento de la pobreza de 3.2 millones de personas. La pobreza extrema se contuvo y es de 11.7 millones. El crecimiento más significativo de la pobreza se dio en el área de la pobreza patrimonial. Son 57.7 millones de personas en esta condición, lo que implica un crecimiento de 5.4 millones. Esto implica un desplome en los ingresos, derivado fundamentalmente de lo precario del mercado laboral. De 112.33 millones de habitantes que tiene el país, solamente 19 millones están en condiciones de no vulnerabilidad y sin pobreza. Esto es un retrato muy claro de la enorme desigualdad social que tiene el país. La primera lectura que se puede hacer de este informe es que la pobreza extrema pudo contenerse gracias a los programas de política social. Sin embargo, en un país donde 5 de cada 10 habitantes está en condiciones de pobreza patrimonial, es decir, que sus ingresos no son suficientes para atender sus necesidades y dependen de los programas de política social, es totalmente absurdo. ¿Por qué? Porque tendrían que depender del desarrollo económico, del crecimiento del empleo, tendrían que estar apoyados por la rectoría del Estado, y no es el caso. Desafortunadamente no se cuenta con cifras desagregadas por sexo. No conocemos cuáles son las mujeres o cuántas mujeres están en condiciones de pobreza extrema, de pobreza patrimonial, de pobreza alimentaria, sus carencias en salud, vivienda, educación y seguridad social. Hay que recordar que la inversión en mujeres siempre es una inversión inteligente. Muchas gracias. Mi correo es ramona-meléndez@yahoo.com.mx, con Twitter @ramonaponce.